musical de Jadraque. La banda invitada nace en diciembre de 2008, fruto de las inquietudes musicales de un grupo de músicos cuyo propósito era la formación de una banda de música en el pueblo de Jadraque. En la actualidad, la asociación cuenta con una escuela de música con numerosas especialidades, cuya finalidad es la de nutrir de músicos la banda de música. Su primer director fue don Rafael Calleja, realizando su primera actuación en septiembre del 2009. Don Iván Ramírez Nieto se hace cargo de la formación como director en agosto del 2010 hasta marzo de 2013. Actualmente es don Ángel Domingo Moreno Orera su director. La banda de música de la Asociación Musical Jadraqueña ha cosechado grandes éxitos en sus numerosas actuaciones en distintos lugares del territorio nacional e internacional, destacando las siguientes. En la provincia de Guadalajara, Humanes, Alovera, Cogolludo, Sigüenza, La Toba, Alovera y la propia Guadalajara. También en Ezcaray, Ayllón, Madrid, Jaca, Santa Fe, Córdoba, Zamora, Segovia y Disneyland. La primera obra interpretada es Spanish Fever, una creación de Jay Chadway, músico y compositor cuyas obras han aparecido en series de televisión y cine como la saga de Star Trek. Spanish Fever recoge el carácter vivo y fuerte de la música española. A continuación, os dejamos con el director de la banda de Estivella, Josep Miquel Martínez Jiménez. Thank you.
los años 60 aparece un grupo español formado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, llamado Dúo Dinámico. Ambos fueron precursores del fenómeno fan en España, creando éxitos como 15 años tiene mi amor, quisiera ser, amor de verano o resistiré. Juntos encabezaron proyectos de gran reconocimiento como la composición del éxito ganador de Eurovisión, La La La, interpretado por Massiel en 1968. Ángel Domingo Moreno Orera, natural de Ateca, Zaragoza, es titulado superior de trompa por el Conservatorio Massotti Little de Murcia. Realizó sus estudios musicales en los conservatorios de Teruel, Zaragoza, Madrid y Murcia. Es musicoterapeuta y graduado en educación musical. Como compositor, ha estrenado varias obras y realizado numerosos arreglos para bandas, grupos de cámara y coro. Como intérprete, ha formado parte de los Ministriles de Aragón, Banda Sinfónica de Aragón, Orquesta Enigma, Orquesta Barroca Valenciana, Joven Orquesta Valenciana, Orquesta Sinfónica de Vallés, Banda de la Academia General del Ejército del Aire y Orquesta Séptimo Arte. Complementa su formación en el terreno de la dirección con los maestros Cristóbal Soler, Sergio Lapont, Miguel Rodilla, Roberto Forest, Yaron Trau, Andrés Valero Castell, Salvador Brotons, Miguel Romea, Francisco Navarro Lara, Salvador Sebastià, Rafael Pascual Vilaplana y Jan Cover. Actualmente compagina su labor docente con la dirección titular de la banda de la Asociación Musical Jadraqueña. Ángel Domingo Moreno Orera dirigirá esta obra donde quiso rendir un homenaje a sus mejores éxitos. Thank you.
Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido como Nino Bravo, fue uno de los cantantes valencianos más importantes. El cantante, natural de Ayelo del Malferit, elevó la balada romántica hasta lo más alto y nos dejó a la temprana edad de 28 años con éxitos como Libre, América, Noelia o Un beso y una flor. Escucharemos un arreglo de Manuel Calero García. Thank you.
La presencia del pop en España se consolida en la segunda mitad del siglo XX. En este periodo nacen grupos y cantantes tan icónicos como Miguel Ríos, Fórmula Quinta, Mecano, Nacha Pop, Los Bravos, Ángel y Cristina y Mocedades. Por ello, esta pieza de Manuel Castejón Navarro recoge sus mejores éxitos. Thank you.
ganador de Eurovisión en 1974, Grammy honorífico en 1992, y su música ha inspirado uno de los mayores musicales del mundo. ABBA nace en 1972, llegándose a convertir en uno de los grupos musicales más influyentes del mundo, con éxitos como Mamma Mia, Waterloo, Chiquitita, Fernando, Dancing Queen o The Winner Takes It All.
continuación de hacer una chicoteta, un chicote de descanso, espera que descansen un poquito, ¿vale? Continuando el proyecto. Sister Act, con una banda sonora basada en la esencia gospel propia de la América afroamericana. I Will Follow Him forma parte de la instrumentación de la película. La música disco se coloca en lo más alto sin faltar en ninguna fiesta gracias a la cultura cinematográfica del momento. Grupos como los Village People, Biggies y Gloria Gaynor fueron figuras de referencia de este estilo musical.
creando un ritmo alegre y una atmósfera de fiesta, Joseph Hastreiter crea The Dancing Show, una obra con toques de jazz que evocan las fiestas más representativas de la primera mitad del siglo XX.
Hace más de un año, el director de nuestra banda tuvo la idea de que Estivella podría tener un himno que representara nuestra cultura, nuestra historia y nuestra literatura. Habló con su amigo e historiador de Estivella, Lluís Mesa, y juntos crearon... Canta Estivella. Hola, bona nit a tots. Buenas noches a todos. Permitir que las primeras palabras sean de dar la bienvenida tanto a la Asociación Musical Jadraqueña como a aquellos vecinos del municipio de Jadraque que esta noche nos acompañan. A todos ellos, bienvenidos, bien hallados aquí en Estivella, y sabéis que aquí tenéis también vuestra casa. En segundo lugar, manifestar que una vez más la música es capaz de hacer milagros como el de esta noche, de unir de esta manera a dos bandas, a dos uniones musicales como la Unión Musical Cultural de Estivella y la Asociación Musical de Jadraque. Todo ello gracias al excelente trabajo de sus dos directores, sus dos maestros, para los cuales nuestro máximo agradecimiento, tanto a Ángel, que no sé ahora mismo si lo veo por allí detrás, como a Josep Miquel, que está aquí, que son los artífices y lo que han hecho posible que esta noche estemos disfrutando de esta velada musical. Y luego ya quisiera solicitar la presencia aquí de los dos presidentes de las dos asociaciones musicales, al amigo Jorge, que no sé por dónde está, y a Luis Alfonso, para darles un pequeño detalle para que tengan constancia de su estancia, de su visita aquí a Estivella. Bueno, no tengáis dudas que esta placa va a tener un sitio privilegiado en nuestra escuela y en recuerdo hacia vosotros. Muchas gracias. Y luego otra cosilla, la Asociación Musical Jadraqueña, queremos también dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento, a Alfonso, al director Josué, al pueblo de Estivella, que en verdad desde que hemos pisado esta tarde el municipio nos habéis tratado fenomenal. Y por eso, para que tengáis también un recuerdo nuestro, pues queremos dar entrega a esta placa, pero que quisiera que viniese nuestro director Ángel para entregarlo. Primero, viva Jadraque, viva Estivella y sobre todo viva la música. Y esto es como los partidos de fútbol. Hoy hemos jugado aquí, la vuelta es en casa, ¿eh? Os esperamos.